Programa 3, de Frankenstein a Dolly. Comparar y analizar los diferentes tratamientos de un mismo tema. Durante el programa analizaremos los diferentes tratamientos que se pueden dar a un mismo tema y veremos cómo podemos presentar las ideas, pruebas o evidencias necesarias para fundamentar un punto de vista y escribir una ponencia que podrán exponer en un simposio. Un ejemplo de cómo han sido abordados los distintos tratamientos de un mismo tema lo podemos encontrar en el cine, por ejemplo la clonación y la manipulación de la vida. Recordemos Frankenstein, la historia de un científico que da vida a una criatura construida de restos humanos. El doctor Frankenstein alcanza su objetivo, pero se ve abrumado por el remordimiento y las dudas. Por otra parte, aunque la criatura es inteligente y sensible, su aspecto monstruoso provoca el rechazo y el horror de los demás. La película pretende propiciar la reflexión del espectador sobre los riesgos del uso sin control de la ciencia y la manipulación de la vida humana. Otra aproximación a este tema es Gattaca, que plantea un futuro en el que se crean seres humanos perfectos por medio de la manipulación genética. Al nacer, los bebés son sometidos a una prueba que determina en segundos la probabilidad de que sufran alguna enfermedad y cuánto tiempo vivirán. Quienes no la pasan son relegados. La película nos hace reflexionar sobre las consecuencias de determinar el futuro y afectar los derechos de las personas a partir de características genéticas. Estos son solo dos ejemplos de la gran diversidad de perspectivas, opiniones y tratamientos que pueden existir sobre un mismo tema. Cuando realicemos una investigación, es conveniente consultar fuentes confiables y diversas. Veamos cómo se manifiesta esto en un tema que ha provocado gran interés en la comunidad a nivel planetario: el cambio climático. Recientemente, uno de los temas que más ha llamado la atención es la variabilidad natural del clima frente al cambio climático. Se conoce como variabilidad natural del clima a los cambios de temperatura normales en la Tierra, es decir, los originados por cambios solares u orbitales, por ejemplo. Cuando el cambio es consecuencia directa o indirecta de la actividad humana, como la provocada por la industria, la agricultura o el transporte, se conoce como cambio climático. Cada especialista, a partir de su formación y campo de interés, centra su investigación en un aspecto del tema. Por ejemplo, los antropólogos en el estudio de los fósiles, los biólogos en el análisis de las capas glaciales, o los matemáticos a partir de fórmulas y modelos. Es un hecho que la temperatura de la Tierra ha cambiado, pero es difícil saber en qué medida es consecuencia de la actividad humana. Las posturas al respecto van desde aquellos que piensan que es un proceso natural hasta los que responsabilizan al hombre. Esto es un ejemplo más de la diversidad de enfoques que puede haber sobre una misma idea. Para llegar a una mejor comprensión de un tema, es importante investigar, analizar y comparar sus diversos tratamientos, lo que nos permitirá formarnos conclusiones mejor fundamentadas. Escuchemos a una especialista sobre lo que constituye el tratamiento de un tema. ¿Por qué al investigar un tema es importante conocer diversos tratamientos sobre este? Cualquier tema tiene diferentes tratamientos. Yo creo que pensemos en cualquier temática que uno quiera investigar, hay siempre diferentes tratamientos, diferentes enfoques hacia un mismo tema. Por eso es muy importante empezar a leer sobre, y la manera en cómo podemos saber qué otras perspectivas existen es leyendo sobre el tema, ¿no? Por eso es muy importante no quedarse con una sola visión, sino en el momento que uno lee un artículo y a eso le interesó a uno, uno tiene que consultar de las fuentes mismas que se citan ahí y tratar de leer otras cuestiones que están relacionadas para así poder tener una visión más completa y después ya poder definir desde qué perspectiva vamos a abordar el tema que uno se está planteando investigar. Primero, bueno, el sustento teórico, ¿no? Como en qué autores me baso para poder, o se basa el autor para poder definir el objeto de estudio que está abordando, y a partir de esos conceptos teóricos, también una concepción teórica implica un acercamiento metodológico. ¿Cómo podemos establecer diferencias entre los diversos tratamientos de un mismo tema? Para que estos argumentos tengan solidez, yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Que aquello que yo desde el principio me puse como objetivo, es decir, la manera en cómo lo voy a lograr es mostrando que aquello que yo estoy afirmando en realidad tiene sustento, ¿sí?
que eso tiene que ver mucho con la idea de la argumentación, ¿no? Es decir, en la argumentación yo tengo una tesis, ¿no? Es decir, algo que yo estoy afirmando, y a partir de eso que yo afirmo tengo que mostrar que eso que afirmo tiene sustento. A partir de esa tesis, ¿no? Yo tengo que mostrar cuáles son los datos, ¿no? Es decir, que en los cuales me baso para apoyar, para afirmar o hacer la afirmación que yo estoy haciendo. Entonces, bueno, esos datos pueden ser investigaciones previas, pueden ser lo que alguien más ha dicho sobre el tema, ¿no? Si de esa parte es fundamental, ¿no? Tener aquellos datos, aquella información que en realidad va a estar apoyando aquello que estoy afirmando, ¿no? Y también ver otra vez cómo esos datos se tienen relación otra vez con un cuerpo teórico, ¿no? Como porque no es nada más la información y bueno, implícitamente también ahí, como dice Tulmin, hay como ciertas premisas, ¿no? Ciertas premisas que están ahí implícitas y que uno tiene que hacerlas explícitas, ¿no? Entonces tengo que ver otra vez que esos argumentos, aquello que yo afirmo, en realidad tenga yo la información suficiente para poder decir, ¿no? O para poder llegar a una conclusión, ¿no? ¿Cómo podemos valorar la calidad de las diversas fuentes de información? Relacionado con lo anterior que decía, el tratamiento que se le da a un tema, sí es muy importante ver las fuentes que se citan, ¿no? Y esto tiene que ver otra vez con la relación que tiene que ver con el marco teórico, con el cuerpo teórico que se está exponiendo. Y ahí es importante ver, por ejemplo, que en realidad, ¿no? Es decir, alguien que se basa en un autor, pues que ese autor en realidad aparezca ahí citado y que además, bueno, sean en realidad como las obras pertinentes al respecto, ¿no? Porque puede uno muchas veces se da cuenta, ¿no? Que en un texto aparece mucha gente citada, pero que no viene al caso, ¿no? Es decir, entonces tienen que ser aquellos autores que son relevantes para el tema que se está abordando. Yo creo que hay que limitarse a citar aquellos autores que sí son fundamentales para abordar la temática que uno está abordando y no nada más tratar de demostrar que se leyó o que uno sabe cuáles son los autores que trabajan en el campo, ¿no? Y también es muy importante ver, por ejemplo, si en realidad las citas son de primera fuente o de segunda fuente, ¿no? Porque muchas veces hay trabajos en los que uno dice, bueno, Viñó citado en Gutiérrez que cita a Lozano, ¿no? Es decir, ahí uno se da cuenta que en realidad la persona que está abordando el tema no ha ido a la fuente directa y es fundamental, ¿no? Es decir, yo creo que en un primer momento uno sí puede leer, ¿no? Cosas de bueno, producciones, de trabajos de gente que ha trabajado sobre esa temática y que citan a alguien más, pero si uno tiene ahí la fuente directa, lo mejor es siempre ir a la fuente directa. Una de las mayores polémicas del pensamiento científico del siglo XIX giró alrededor de la evolución de las especies. En 1800, el naturalista Jean-Baptiste Lamarck formuló la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, que afirmaba que los seres vivos cambian durante su desarrollo para adaptarse a su entorno y heredaban estos cambios a su descendencia. Esta teoría gozó de gran aceptación durante el siglo XIX. Más tarde, Charles Darwin formuló la teoría de la selección natural. Darwin postuló que cada especie tiene características genéticas particulares y cuando hay un cambio en el medio en el que vive, algunas de estas características pueden propiciar que este individuo sobreviva al cambio y herede esta característica a su descendencia. Este proceso ocurre a lo largo de millones de años y tiene por consecuencia el surgimiento de nuevas especies y la desaparición de otras. Los datos y conclusiones de Darwin, basados en sus propias observaciones, aclaraban más interrogantes que los de Lamarck y por ello, su teoría alcanzó mayor aceptación. Al investigar un tema, es muy útil identificar en nuestras fuentes de información quién es el autor, desde qué punto de vista escribe y cómo demuestra su postura frente a él. ¿Qué recomendaciones puede sugerir a los alumnos para seleccionar y registrar la información pertinente cuando realicen sus investigaciones? Bueno, primeramente yo creo es que tengan muy claro, ¿no? Es decir, qué es el tema que están abordando, ¿no? Porque muchas veces dicen, quiero trabajar sobre, no sé, la perspectiva de género. Pero si me dicen la perspectiva de género, ¿no? Es decir,
esto puede ser abordado desde muchas perspectivas, lo que decíamos al principio, ¿no? Entonces yo tengo que saber, decir como exactamente qué es lo que yo quiero abordar sobre esta problemática de género, ¿no? Si quiero ver, no sé, la violencia que sufren las mujeres en el ámbito laboral, entonces bueno, yo ahí ya estoy restringiendo y ya voy a seleccionar aquella bibliografía, aquellos conocimientos, ¿no? Aquellos conceptos más que nada que me van a ayudar a entender cómo es que se ejerce, ¿no? Esa violencia y cómo se ejerce esa violencia en el caso específico de las mujeres y luego en el ámbito específico que sería el ámbito laboral. Entonces, bueno, lo primero sería eso, ¿no? Tener muy, muy claro el tema y luego también qué es lo que yo quiero demostrar, ¿no? Es decir, siempre uno, ya sea en una ponencia o en un artículo, quiere mostrar que aquel tema que uno está abordando, uno está aportando algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a aportar? ¿Sí? Y en ese sentido, lo que decía, desde el principio uno tiene que ser muy claro y definir, decir, el propósito de esta ponencia, el propósito de este artículo es, ¿no?, abordar tal temática desde tal perspectiva. Entonces, decir qué es lo que se va a abordar, cómo se va a abordar y con qué intención, ¿no? Es decir, como cuál es finalmente el objetivo que se persigue y cómo es que este objetivo se espera lograr. Investigar, comparar y analizar las diferentes visiones que existen sobre un tema nos permite formular un punto de vista propio. No olvides que en tu escuela cuentas con materiales de consulta que te pueden apoyar para la investigación y el análisis de los temas que te interesen y sobre los que quieras fundamentar tu propia postura.